Hola. No me parezco al nombre, ¿verdad? Si seamos honestos, ustedes escucharon Herman Heim y se imaginaron al tiro otra weá. Alguien alto, rubio, soldado alemán, rico. No el pianista. Yo soy como los primeros 15 minutos de Capitán América. Cuando aún no hay superpoderes. ¿Esto, se imaginan esto en una marcha? Loco, no, este cuerpo no es combativo. Yo no soy primera línea, yo soy el palo que tiráis a la barricada. La gente, tú escuchas Herman Heim, nombre con más de 5 letras, mínimo 1,80 m de weón. A mí me han parado y me han encarado diciendo, Herman, tu cuerpo es una falta de respeto para el nombre que tienes. Y no es tan bacán el nombre, porque obvio, Herman Heim suena súper violento. ¡Ah! Pero si lo desglosamos, Herman es la mayo. Y Heim, el kepshu. Mi nombre no es alemán, mi nombre es una completada. ¿Cuándo ha sido amenazante la salsa golf? Yo no amenazo, yo no tengo imponencia, yo no tengo carisma, yo tengo frío. Producción, tío, me prometieron algo, ya por favor. Un aplauso para el tío productor. Gracias. Permiso que me voy a tapar la miseria esta hora porque ya es mucho. Es como 5 minutos más vestido así y van a creer que es el poeta. Gracias. Es que tengo que hacer una salvedad de familia. Mi familia sí somos alemanes, pero de los que no llegaron al final de la película. ¿Me cachan? El weón mino celebrando que ganó la guerra y yo que me morí al minuto 20. Y una muerte poco digna, donde estaba arrancando la Gestapo. Ah, me pegué con un velador, no me la cuidé, expuesta, gangrena, me morí. Dirigido por Steven Spielberg. No pueden respetar esto. Hoy día ustedes que me ven en este cuerpo que habito, chico, flaco, vulnerable, la polera tiene pasta. Los que están al fondo no están seguros si fui prematuro o fallaron las tres causales. Chiquitito, desvalido. Una paja más y desaparece. La mesa me quedó grande. No pueden respetar esto. Y ahora que estamos en confianza, puedo sincerarme y mencionarles que a mí me hacen bullying. Gracias. Y no me refiero a ese bullying psicológico, desmoralizante, depresivo, que, flaco. No, a mí me pegan. Siempre ha sido así. En el colegio era el que más le pegaban, era el bullyingable. Palabra que me gusta utilizar, persona a la que le hacen bullying, mi género. Nos hacían jugar a la pelota y yo siempre era el que más le pegaban. Y eso que era el árbitro. Y no solo a la pelota, porque a mí en todos los deportes me pegaban. Y el ajedrez no es un deporte violento. Te creo la carioca, pero el ajedrez, mi colegio era súper raro. Onda, el horario nunca lo entendí. Yo entraba a las 8 y salía llorando. Pero esto no es para hacerme la víctima ni victimizarme, porque yo estoy orgulloso de ser un bulineable. Siento que es como una ONG. Los bulineables subimos la autoestima, bajamos el estrés, fomentamos la economía. Cabro, yo soy lo más coteable que existe. A mí ya me han asaltado 8 veces. Y las 8 veces, el mismo weón. Yo al loco ya lo conozco, me hice su amigo. Pyme, está surgiendo. Me trajo la camisa. Gracias. Mi penuria es su agrado. Para que se hagan una idea, ese hombre tiene a toda su familia andando en transporte público gracias a mi pase escolar. Que me lo ha robado las 8 veces. Ya cuando voy a sacar uno nuevo lo pido con la foto del weón para ahorrar tiempo. Y no me voy a defender. Yo estoy para él, para que surja el progreso. Ese es el rol del bulineable. E incluso me enorgullece. Si no fuera por el bullying, yo no estaría aquí. No tendría de qué reírme. No me estaría teloneando el indio. Ah. Que incluso siento que tengo un rol social, un aporte. Y ustedes que me ven hoy día sabiendo la función que tengo en la sociedad,
¿Infundo respeto? Bueno, entonces no, po. ¿Qué voy a saber yo? Yo hoy día vine a actuar y me cobraron entrada. Yo llevo un año trabajando en TVN y todavía no aprenden a escribir mi nombre. Esa guay la escribí yo, porque en la televisión, en los diarios Herman, German, German, Hermione y Helman Mayo, Gayman. En el aeropuerto decía German Imen. Pero soy alguien sumiso, me entrego. Yo soy una persona calladita, onda. Si en la micro, yo soy de esa gente que si en la micro me equivoco y toco el timbre antes, me bajo igual para que no se enojen. Sororidad con el chofer. Creo que es un muy buen momento para mencionar que estoy soltero. Socorro, por favor, pasen el dato. Alguien que les caiga mal, una penitencia. Cada minuto que pasa me estoy volviendo más virgen, por favor. Es que en serio, onda, yo no joteo, yo suplico. No soy tan mal partido, tengo hasta pedigrí. Ustedes me tiran de acá, yo no chillo. Apiádense de mí, que tan solo se ama, lo querido, por favor. Es muy terrible para mí jotear. Piensen en un local, pub, todo el mundo, la mesita. Y yo me acerco canchero a la mesa. ¿Y qué piensa la mesa? Ya me vienen a vender gomita eucalipto, weón. Porque es el estilo, no tengo ese atractivo, no, es un je ne sais quoi. Y aún así es peor, porque yo no soy una persona jamás tocada, nunca besada. Yo he tenido suerte. A nadie le falta Dios. Yo estuve en pareja, la gente me felicitaba, me abrazaba, si vos podís cualquiera, grande Cristo Rey. Y me la farrié. Yo perdí esa relación, porque verán, hace 5 meses yo terminé con mi pareja y es un dolor debido a que... Se hizo silencio. Yo sé por qué. Porque dije pareja. Y es como sospechoso cuando no conocí a alguien y se refiere a su pareja. ¿Qué tendrá esa pareja? ¿Pene? ¿Qué me esconde, Germán? O sea, ¿me salió huequiré que el comediante? ¿O yo soy homofóbico por pensarlo? Ya para sacar la duda, les menciono que yo hace 5 meses terminé con mi polola. Me pateó porque cachó que yo era gay. No, mentira, no soy gay. El weón con el que me la cagué si era gay. No, yo creo que ahora sí tenemos que hacer una aclaración para saber si me estoy burlando o haciendo el tema, porque ya hay como 3 denuncias al CNTV. ¿Tengo pinta de gay? Lo que se ve no se pregunta, porque sí, ¡woo! ¡Diversidad! Chiquillos, yo pertenezco a la FP Rosada. Yo me sé todo lo de Madonna. Hablo sin mover los codos. Yo no sé qué chucha es la FIFA. Yo soy gay. Saludos, gayman. ¿Por qué? ¡Ay, lo aplauden! ¡Qué lindo! ¡Gracias! Chile cambió. ¡Qué hermoso! Es bonito el tema. ¿Por qué lo digo ahora? Pudo haber sido muy fácil. Yo entraba con pluma y listo. El que no aplaude homofóbico. Pero prefería que nos conociéramos para que mi sinceración fuera más linda. Onda, ¿cuánto llevamos? 6 minutos, tiempo suficiente de espera. Con mi papá, ¿cuánto esperé? 20 años, no fue suficiente. Porque además tengo esta sensación que el ser gay ya piola pasó de moda. Ya no es la gran novedad. Antes era la última chupa del mate. Ajá, chupa. Porque obvio, nos daban el asiento en el metro, las mujeres querían ser nuestra mejor amiga. Estábamos en el auge, po. Porque obvio, era una enfermedad. Pero ahora hay tanto más en la viña del Señor porque hay homosexuales, bisexuales, transexuales, heterosexuales, asexuales, lisexuales, jaijaranas, diabéticos, sonidistas. ¡Hay de todo! Somos todos diversos y es lo bonito. Y además, ¿cuál es el problema que yo tengo con mi diversidad? Es que muchas veces no me lo creían. Nuevamente, por culpa de este cuerpo que habito. Yo hago el amor y me descompenso. Es como mis cachas son una pichanga de abuelitos. 5 minutos por lado, no hay más. Germán no aguanta. Mi familia no me lo creía. Yo llegué a tal punto que tuve que, para salir del closet y me creyeran, agarré el celular, grupo de WhatsApp, toda la familia, le puse el closet y me salí. Y ahí entendieron. Y fue como, ¡oh! Ese grupo sigue hasta el día de hoy. Estamos esperando que se salga un primo, pero se hace el weón.
Y lo bacán es que se revolucionaron, les gustó, y la más emocionada, como obviamente, ¿quién es la que más apaña al cabro chico? La madre. Porque además, hijo cola no abandona, yo estoy con ella hasta que me jubile. Pero ella se emocionaba porque ser mamá de un gay es como volverte vegetariana vegana. Se lo tenéis que contar a todo el mundo. Chiquilla, este Germán, mi hijo que sufre, sacrificado, todo el tema, bonito. Él es Germán, transgénico. Mamá, no se dice así. Me presentaba a todo el mundo, iba a más marchas gay que yo. Hablaba con todos los homosexuales para presentármelos porque todavía creía que estábamos en extinción. Yo le tenía que explicar que, mamá, un homosexual no hace mudanzas de casa. Esos son los fletes, que es otra cosa. Pero lo intentaba. Pasito a pasito, suave, suavecito con mi hijo gay. Onda, mi mamá llegaba a un punto antes sin saberlo y era homofóbica piolamente. Onda, nos poníamos a ver la teleserie Machos y ella estaba del lado del papá. Cáchate. Ahora juntos viendo las turcas, babeando con Erkay. Ay, guachito rico. Y ella se dio cuenta que era la verdadera homofobia por una tía mayor que teníamos. 90 años, a esa altura ya es como el herpes, la homofobia no se te quita. Y en su lecho de muerte en hospital yo entré a verla y me dijo, la cara, Germán, perdóname, pero yo voy a abandonar este mundo considerando que tú eres un degenerado. Porque no generas. Y me cagó, pues, weón. ¿Cómo voy contra esa argumentación? Sí, pues, no genero hijos, no genero plata. Sí, Germán, degenerado. Pero mi mamá no aguantó. Ella me quedó mirando. Y desconectó a mi tía. Se acercó a mí. ¿Están aplaudiendo a mi tía muerta aquí, güey? Allá ustedes. Mi madre, tía muerta, se me acerca. En ese minuto de hermandad, cofradía, sororidad, amiga. Me miró a los ojos y me dijo, Germán, yo quiero que tú seas feliz. Que encuentres el amor. Que formes una familia. Así que ojalá el día de mañana sea legal y puedas adoptar un niño en el CERNAC. Le explico, no le explico. Mamá, conecta a la tía de vuelta, por favor. Porque está aprendiendo de a poquito mi mamá, pero va bien. Ahora piensen que ustedes llegan a mi casa y en la entrada está colgada la bandera de la diversidad. Lindo. Me da como pena explicarle que se equivocó y compró la mapuche, pero lo que importa es el gesto. Porque es una mamá sin malas intenciones, ella lo hace de gusto, porque es una mamá muy clásica. Mi infancia fue muy clásica. Era la típica mamá que te mandaba a comprar cilantro, vos volvías y con perejil te sacaba la chucha. Clásica. Yo, como buen niño, crecí con, bueno, las clásicas mentiras que te da una familia clásica, que te miente. Onda, viejito pascuero, conejo bobo de Pascua, el papá va a volver. Me las creía todas porque estamos diseñados en una sociedad de mentiras para creérnosla. Le pregunto aquí a la gente que está en la primera fila. ¿Les contaron a ustedes cuentos de hadas cuando chicos? ¿Sí? Ya, son mentiras la wea. Cabros, todos los cuentos fueron diseñados para esconder una terrible historia de familia. Porque Caperucita Roja no es la historia de una familia feliz. Es una familia que tenía a la abuela enferma, postrada, viviendo sola, en un barrio marginal, víctima de la delincuencia, donde una vez al año llegaba Pancho Saavedra a comerse su comida, mientras la grababa. A quedarse color nomás. ¿Y cuál era la única esperanza de esa abuelita? Una pendeja explotada por una madre que vendía colaciones, que la tenía trabajando de sol a sol, uniformada. Caperucita Roja fue el primer Rappi. Y nadie se queja de eso, explotación infantil. El patito feo no se parece al papá, ni al hermano, ni a la hermana. Pero curiosamente es idéntico al cisne que vive al lado. Yo no te compro.
Todos estos cuentos, cabros, piensen algo más incluso feo para la infancia que te cuenten los pitufos. ¿Se dieron cuenta que Pitufina era la única mujer en todo el pueblo? ¿Una? ¿Para todos? Amiga, no es no. Date cuenta. Pitufifuna. Porque hay que empoderarse. Todas aquí, niñas, todas sigan solo un ejemplo. Blancanieves. Empoderada. Ni ahí con la burguesía. Se mandó a vivir al bosque. Into the wild. ¿Qué hacía? Lo que quería. En una casa viviendo con 7 hombres. ¡Weá de ella! Carreteaba, bailaba, le hablaba a los animales, limpiaba, cocinaba en la noche, bailaba de nuevo, se comía lo que quería, agarraba la manzana, se la comía, se intoxicaba, caía muerta. Al día siguiente despertaba con pololo y seguía métele, baile, carreteando animales, porque obvio era blanca, nieve. Empoderada la cabra. Igual ahí hay algo a tener en cuenta. Parece que hay un problema en el bosque encantado con drogadicción. El polvito de hada está, pero que no se regula. Vean a los enanos, pues nadie pasa del 1.50 m. Y si ustedes van palota, nadie sale cantando y bailando después de 14 horas de trabajo. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo voy? ¡Ay, qué rico, cabrón! No se imaginan, llegué a las 3 de la mañana. Ansioso. Pero esto yo ya siento que está apagado. Es que, weón, cagué en el mismo baño que Douglas. ¡Logro! Mijito, rico, ¿no es cierto? Es como el papá mino de tu amiga. Y el papá de Douglas también, weón. Oye, weón, loco, yo estaba súper nervioso. Anda. En ese mismo baño fui como 4 veces. Dejé la vida en dichato, bajé 2 kilos. Pero estoy orgulloso de lo que hemos llegado, de estar aquí, bonito, cofraico. Y me hace pensar todo lo lejos que podemos llegar, e incluso yo me he pensado en el estallido social que estamos ahora. Todo lo que vivimos, conflicto, altos y bajos, Carol Dance. Creo que es momento de que alguien como yo sea presidente. ¿Se imaginan un presidente gay? Después de tantos como el Loli, a uno que le guste. Nos revolucionaríamos. Cabros, ¿fletitud o barbarie? Ah, me estoy dando el gusto con tirar agua ahí. Cabros, el país gay, ¿se imaginan? La democracia, la república, la dictadura gay, lo que sea. Llegas a un nivel, pensaban que en el 73 habían cola, esto sería el doble. Bono al primer y segundo perro, cumpleaños de Daniela Vega, feriado nacional. Yo incluso, de reinventarse, yo nos cambio el nombre al país. 200 años ya está desgastado. Algo nuevo, algo naif. Chile recargado. Chile 2, la venganza. O dichato. Yo hago la república digna y popular de dichato. Sería, bueno, sería espectacular. Porque lo mejor y lo que más quiero mencionar es que si fuéramos un país gay, no necesitamos ejército. ¿Quién le va a pegar al gay de la ONU? Es mal visto, es feo. Ahí el altercado, ahí, oe, Rusia. ¡Qué volá! ¿En qué quedamos? ¿A modo internacional? Al gay no. Tenía Ucrania, Sierra Leona. Pégale a ellos. Al gay no. Porque si yo ahora me sincero, yo me hice gay para que no me pegaran. A la corneta me acostumbré. Chiquillos, para ir cerrando, puta, yo no pude venir con toda una familia, así que no tengo banda, yo solo tengo un pensamiento. No, de hecho, 2 pensamientos, que el primero me gusta. Si amas algo, déjalo ir. Si vuelves tuyo, si no, porque nunca lo fue. Así que ese hombre no era mi papá. Y el segundo pensamiento, más bonito con lo que hemos hablado ahora, el humor cambió, el humor evoluciona, no desaparecen estilos de humores, sino que ahora ya no nos estamos riendo del otro, sino que nos estamos riendo con el otro o por el otro. Hay que conocer a este otro. Hay que reírse con el flaco, con el gay, con el diabético. Juntos. Porque, como dijo un comediante mexicano, la vida nos dio los 2 mejores regalos, la boca y el corazón.
la boca para comunicarnos, el corazón para escucharnos. Así que yo los invito a que avancemos en la vida, que nos juntemos, que hablemos, nos escuchemos y cuando estemos todos reunidos, le saquemos la chucha, Germán. ¡Buenas noches! Muchas gracias. Gracias a mucha gente. Ahora me voy. Ah, los animadores están allá. Hola, chiquillos. Chao.